Esta noche, bueno... Ha sido una noche que para mí mmm, se ha visto la estrategia de gran, de gran Hermano una vez más, el tongo que hacen, porque todo para mí que ha sido una preparación. Esto que han sacado de los poderes, que bueno, eh, Jorge ha ido sacando una bolita por turno, cada uno salían a un círculo y ahí escogían un objeto y ese objeto luego, que si era ante notario, sí, ante notario, pero a mí. Lo que han hecho me suena a trampa, pero trampa. Y, y que luego abriría cada uno el poder que tenía. ¿Qué ha pasado con esto? Eddie era el que tenía el poder de una expulsión fulminante y directa. Y el sobre, porque en ningún momento, ni cuando le decía Jorge, el sobre que tenía lo de la expulsión fulminante, en ningún momento han mencionado que dentro del sobre habían dos, dos, dos notas. Yo creo que según quien fuera sido el expulsado, eh, no fueran sacado la otra nota. Como ha sido Maika, y Maika se ve clarísimo que el programa mmm, la favorece muchísimo y que, no sé, parece que quieran que gane Maika. Pues, ¿qué ha pasado? Que luego Jorge ha sacado del sobre, después que no se ha visto si estaba o no estaba, para mí sigo diciendo que es un tongo y una trampa, ha sacado diciendo que ahí en ese sobre era el único que tenía dos notas, una expulsión fulminante y la otra que la audiencia era el que tenía el poder de decidir si Maika eh, abandonaba o no abandonaba. Y claro, ¿qué ha pasado? Que la audiencia, que ha estado media hora en hacer una votación express, al final pues han salvado a Maika y ha vuelto a la casa. Si hubierais visto la cara que le, que le ha quedado a Eddie, es como decir, ves, si ha tenido ahí el enfrentamiento, ha dicho y luego para nada, porque ha vuelto Maika. Eh, Maika se la había tomado muy mal, eh, se ha puesto a llorar, pero como yo muchas cosas de lo que hace esta chica la veo falsa porque a veces y llora sin lágrimas, hace esos teatros y no, no me acaba de convencer mucho. La que sí se ha quedado muy fastidiada ha sido Daniela, primero con eso, luego también ha tenido ella la votación que Jorge, él le ha tocado lo de nominar para todo el concurso permanente a una persona. ¿Y a quién ha nominado? Pues a Daniela. Daniela no se la ha tomado tan mal, aunque bueno, ella tiene el sobre que no la han abierto de Big Blog, que tiene que salvar, lo que no me queda claro si se puede salvar ella o no. Yo creo que no, porque ha dicho que tenía la salvación de salvar a uno, o sea, cada semana tendrá que salvar hasta, hasta el final a una persona. Pero no sé si entra ella o no. Bueno, esto lo acabaremos de ver. A ella no le han dicho su sobre. Se lo dirán el domingo cuando tenga que hacerlo servir y que tenga que salvar. Que si tiene que salvar y no se salva ella, va a salvar a Oscar. Eso está clarísimo. Juan tenía el poder de una nominación. También una persona que no podrá nominar en todo lo que queda de concurso. Ha escogido a Oscar que se la ha tomado fatal. O sea, Oscar no podrá nominar en todo lo que va de concurso. Él se lo ha tomado muy mal, pero bueno, es que es lo que hay. Los demás, menos mano, eh, no tenían nada, o sea, no tienen, eh, no tenían sin poder, vaya. Y Manu, pues ha tenido el poder de la resurrección. ¿Sabéis a quién ha hecho volver a la casa o tenéis dudas? Pues bueno, a Laura. Laura ha vuelto a entrar en la casa que ya ha entrado de la mano de él. Y el otro expulsado que ha sido hoy ha sido Rubén. Se ha salvado Adri y Rubén ha sido el expulsado. Pero bueno, ahora también hay la repesca que dicen para el próximo domingo. Supongo que de los demás hay repesca, vamos a ver a quién repesca a la gente, de las que están, no sé, no sé por qué me vuelo que la gente quizás repesque a, a Rubén, pero no, yo preferiría, y mira que me cae fatal y tampoco, y no me gusta, pero me gustaría que entrara Elsa, para ver qué es lo que pasa, pues, con la parejita. Y no Rubén, que a mí la verdad ya me ha cansado, Rubén. Aunque sí, moviera mucho la casa y mucha tontería, mucha bromita, pero tanta falsedad a mí me molesta. Entonces, no. La casa se ha quedado muy fastidiada y muy tocada hoy con todas esas cosas, con los superpoderes, porque, claro, ha sido un poco, pues, bueno, a ver, en cierta manera, las personas que han sacado el poder ya se veía venir lo que iban a hacer, porque Manu sabíamos que si tenía ese poder iba a ser a Laura a la que salvara. Eh, Eddie, pues también en contra de, de Maika o Daniela, ha, ha escogido a Maika que no ha servido de nada. Eh, Jorge, también su poder sabíamos que lo iba a hacer servir con Daniela. Eh, luego Juan, pues bueno, ahí había un poco de duda, pero sí, con Oscar también. <laughs> y y no, no han sido para nada extraños. Luego también han tenido polémica durante toda la semana con el juego que les ha tocado para, para ganarse la comida. Que era de jefes y trabajadores, y claro, estaban todas las mujeres, que en parte también es verdad, porque jefes han escogido todo hombres, no han escogido ni siquiera una mujer, se han encontrado como diciendo, mmm, por debajo, ¿no? De que no hayan considerado a ninguna y la hayan puesto como trabajadoras. Ahí han estado discutiendo y Maika y Oscar, Óscar que era jefe y Maika trabajadora y Maika venga a reprocharle porque esta chica que se queja de todo, es que si no le dan a ella eh, protagonismo en algo le sienta mal todo y diciéndole a Óscar que porque no había escogido ninguna de ellas dos, ni a ella ni a Daniela que le parecía muy mal pero bueno siguen besándole el culo a Oscar. Eh, ahora poco más o menos se van a ir viendo las caras porque cada vez, pues claro, del círculo de la habitación rosa van quedando menos y nada entre que no pueden nominar, entre que esto y entre que Maica se pensaba, porque Maica, claro, y no entra en las votaciones, si no fuera estado nominada, eh, se ha salvado. Pues se van a tener que ir haciendo entre ellos, y míralo. Ahora, de momento, las nominaciones para el jueves son Daniela, que es nominada permanente de cada semana, está Nerea, está, está Manu, está Oscar y está Luis. No sé si me dejo alguno, porque de tantos, no sé si me dejo alguien, pero bueno, ya los iremos viendo. Eh, la cosa se pone, se pone un poco fastidiada, ahora nos falta saber la repesca, a ver quién entra en la repesca, porque yo solo con verles la cara mmm, a las que están para repesca, de verdad, mira, las hermanas, fatal, eh, Vanessa, que aunque parece que se está manteniendo al margen porque sigue peleada con su marido, pero ella, mírala, ella ahí para esperar. Eh, parece que no quiere dar mucho, como sabe por lo que salió, dirá, no me quiero hacer notar mucho para que la gente me escoja. No me gusta tampoco. Maite no me gusta. Elsa, vuelvo a repetir, que no es que me guste, pero dentro de los que hay. Y Rubén, que acaba de salir, pues no, no quiero que vuelva tampoco. Mm, no, es el que hace mucho movimiento en la casa y sí, vale. Eh, es el, un poco el que mueve, ¿no? Pero aún aun ya sin, vuelvo a repetir que la falsedad de este hombre no me gusta. Y actúa muy falsamente y con mucha estrategia siempre para beneficio de él. Eh, decirme qué es lo que opináis, quién nos gustaría que entrara en la repesca. Dejármelo aquí en comentarios, darme gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.